Bueno, estoy como a 2 horas y pico de Pekín. Muy feliz porque va tomando forma el chancho rojo, que es la obra mía de la residencia. Y bueno, y la verdad que muy contento con este equipo de gente, porque en un principio yo había dibujado el chancho sobre unas maderas muy pesadas y le calculamos 1/2 tonelada de lo que iba a pesar eso. Y nos parecía como que era un disparate porque va sobre ruedas y puede ser realmente peligroso. La base está sobre 4 ruedas fabricadas en China, 4 ruedas de hierro. Y después llega una cuerda para tirar de él. Y después nos vamos a llevar para el centro Hanwei de Pekín, donde están mis colegas haciendo la residencia, donde yo lo voy a pintar de rojo, como debe ser, un chancho oriental chino, que es la idea. Después se va a montar allá sobre la base, y bueno, en este momento está limpito, es la madera limpia, después yo le tengo que dar la onda, pero como chancho limpio no engorda. Pintura roja al agua, y después la pátina, y bueno, aquí lo ven al señor chancho oriental. Mayor parte del trabajo, que es el que me ha leído la mente en cuanto a soluciones técnicas. Lo alucinante de esto es que no importa qué es lo que yo vaya a hacer, sino que ellos entienden qué es lo que tenés que hacer técnicamente. Ah, no importa si es un chancho, lo que sea. La onda es que vos le planteas la idea, hago el dibujo. Y ellos me dan esa mano que yo no podía haberlo hecho esto en la residencia jamás en mi vida. O sea, lo podía hacer en mi casa esto, con tiempo, pero no en un día. Como si fueran hormigas, ¿no? O sea, vienen, va, arman todo, cada uno hace algo. Son 2 palabras cada uno y es impresionante porque enseguida saben lo que hay que hacer. Y eso es maravilloso, ¿no? Se pasaron, voy sin lo que yo les pedí, no puedo creer. Claro, tenemos el chancho, vamos a sacar el chancho ahora, quedó muy bien, el hombre está con el team de ejecutores y con la base, con sus rodillas, y el hombre está re happy. Ahora llega el que va a comprar el chancho. Solucionado también por la gente de los obreros, más que nada. ¿Tá? Son artistas también. Y solucionaron temas técnicos fundamentales. Qué bien. Entonces la idea, cuando esté terminado, que todo ciudadano de China, o todo el que quiera, lógicamente, pueda escribirle deseos, autografiar, pobre de ti, cosas así. Ayer te vi. Pero qué cosa.